Quiero mostrarles este trabajo con respecto a los alimentos ultraprocesados. Fueron dos poblaciones, se agarraron dos grupos. Un grupo, durante 15 días, iba a estar alimentado alimentos procesados o ultraprocesados. El otro grupo, durante 15 días, en realidad fueron 14, iba a recibir alimentos no ultraprocesados. Los dos podían comer la cantidad que querían, podían pedir, repetir, podían pedir lo que querían. Los dos. Pero un grupo procesados, otro grupo no procesado. Los que comieron alimentos procesados son las curvas azules. ¿Qué es lo que se vio después de los 15 días? Los que comían alimentos procesados comían en promedio 500 calorías más. ¿Por qué? Menos proteína, más gustosos, querían repetir, bla, bla, bla. 500 calorías más por día. Por día, ¿eh? Y hagan la cuenta en una semana, en un mes, en un año, en 10 años. Ese aumento de calorías venía de carbohidratos y de grasas, no de proteína. Ese aumento de calorías hizo que aumenten 1 kilo de peso en 2 semanas y el que recibió alimentos no procesados que baje 1 kilo en 15 días. Y ese aumento de peso fue principalmente a expensas de grasa corporal, mientras que el descenso de peso fue principalmente a expensas de descenso de grasa corporal. Claro, comés de más, la guardás. ¿Cómo lo guardás? Como grasa. Comés de menos, gastás. ¿Qué es lo que gastás? La reserva de grasa. No es tan complicado. Entonces, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? No son alimentos que estén modificados, sino preparaciones industriales baratas de energía. Utilizan ingredientes que son económicos, sobre todo las harinas. ¿Por qué? Porque aportan muy alta cantidad de calorías. Entonces, me resulta más fácil nutrir en forma barata a la gente, ¿no? Pero baratas también en nutrientes, porque aportan pocos nutrientes, además de que agregan algunos aditivos. Entonces, en resumen, son altos en calorías. Grasas poco saludables. Las calorías lo que miden es energía. Te aporta más energía que lo que necesitas. Grasas poco saludables. Ahora vamos a hablar de esto. Almidones refinados. Agregados de azúcares libres. Sal. Proteína. Pobre en proteína. Fibra y micronutrientes. Mejoran el sabor porque lo que buscan es vender más. Por lo tanto, tiene que ser gustoso. Presentaciones atractivas que sobre todo atraen a los chicos. Y a los adultos también, ¿no? La foto, cuando ves la foto de la pizza, atrae a todo el mundo, ¿no? Y la forma de comercialización que lleva a qué, un sobreconsumo. La otra vez escuchaba lo del aumento de las porciones y, por ejemplo, hablaban de la Coca-Cola. La primera Coca-Cola era una botellita que creo que era de 192 mililitros, una botellita de vidrio. Después empezaron a crecer, pero bueno, tenemos la latita, tenemos la de medio litro, tenemos la de litro, tenemos la de 2 litros y pico. Hicimos los autos que tengan el posavasos o el posabotella para poder ir manejando y tener para ir tomando alguna bebida mientras voy comiendo algo. Fueron cambiando también las conductas. Todo eso tiene que ver con la comercialización, con el marketing, con la publicidad, que nos lleva a un sobreconsumo. Los más vulnerables son los chicos, porque son los que más expuestos están a todo eso, porque no están tan conscientes de los problemas que tiene la alimentación. Entonces, todo es atractivo. Nosotros tal vez vemos eso y decimos, esto es un gran problema. Ellos ven eso y dicen, uy, quiero eso, ¿no? Y a las enfermedades crónicas. En Intramed hablaba de la parte de cardiología, hablaba de los alimentos ultraprocesados. La mitad de los alimentos que consume la gente en promedio son ultraprocesados. La mitad. Son nutricionalmente desequilibrados. Excesos, carencias. Pueden crear hábitos de consumo y dependencia, porque el aumento de azúcares libres o harinas refinadas que disparan más el azúcar en sangre, la insulina, algunas grasas o aceites, mejorar la palatabilidad y todo lo demás, genera un estado de recompensa cuando vos comes eso, porque el hombre tiene dos necesidades principales, la reproducción y la alimentación. Hay otros, ¿no? Pero sin eso no vivís. Entonces, esas cosas generan recompensas. Y por eso cuando el hombre encontraba comida, tenía una recompensa. ¿Para qué? O sea, me genera bienestar, después lo voy a ir a buscar otra vez. Bueno, hoy la recompensa es mucho mayor, porque antes, ¿qué encontraba dulce? Una fruta. Hoy, ¿qué encuentra dulce? Y la cantidad de dulce es mucho mayor, y la cantidad de aceites y todo lo más mayor, entonces la recompensa cerebral, la liberación de neurotransmisores es mayor y genera eso de consumo y dependencia, ¿no? Quiero volver a repetir. Son fáciles de consumir, por lo que pueden desplazar a comidas más nutritivas.
se promueven y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, como decíamos antes, pretendiendo imitar alimentos naturales o platos tradicionales, usando aditivos que reproducen sabores, aromas, colores. Crean falsa impresión de ser saludables mediante adición de vitaminas sintéticas, minerales y otros compuestos que permiten hacer alegaciones de que esos productos son saludables. Bueno, en vitamina D, y sabemos que es bueno la vitamina D. Fortificado con calcio, sabemos, pero no te está diciendo que tal vez tiene un montón de azúcares de más, ¿no? De aditivos de más. La mayoría de estos productos son altamente rentables, por los que son producidos a grandes escalas, y lo otro que hacen para que sean rentables, utilizan ingredientes de baja calidad. Algunos ejemplos de ultraprocesado. Esto estaba en los del trabajo, ¿no? Que mostramos antes, las dos poblaciones. Que reciben alimentos procesados y no ultraprocesados. Cereales. Los cereales pueden ser saludables, pero la mayor parte de los que consumimos son refinados, con agregados. Yogur puede ser muy natural, pero la mayor parte tienen agregados de azúcar y otras cosas más. Porque ven que el yogur está acá y el yogur está acá. Mermeladas, muffins, margaritas, pasta, pan, galletas, jugos. Carnes está acá y carnes está acá. Porque pasa lo mismo. No es lo mismo los fiambres, los embutidos, y que la carne magra que uno puede consumir. Medialunas, bueno, y todo lo demás. Alimentos más naturales puede ser un yogur, fruta, verdura, pollo, pescado, semillas, carnes, huevos, arroz de maní, frutos secos, alimentos poco procesados. Entonces, los alimentos procesados, las conductas que tenemos, la sociedad, todo lo que nosotros necesitamos reeducarnos, es lo que nos lleva a ese sobre consumo, y podríamos decir sobreconsumo de calorías. A veces la gente dice, ay, pero como poco, como una vez al día o dos veces al día y aumento peso. No entendés la importancia de la proteína, de distribuir la proteína correctamente, de la fibra, de las frutas y las. Bueno, hay muchas cosas que hay que empezar a entender. No se trata a ver, de comer menos cantidad, sino de que eso sea mucho más nutritivo, distribuirlo correctamente, personalizar la proteína.